Hay penal ahora para Plaza, la pelota picó mal, pega en la mano de Lozano, lo vio el árbitro. Ah, pero mira cómo está el partido, momento que puede ser clave. Y sí, y te digo que tiene razón el árbitro. Hay mano y clarísima del defensa nacional. La descripción que acaba de hacer es la correcta. Le pica mal la pelota a Lozano. Cuando salta, mete la mano y mira lo que termina generando, ¿no? Que Rosell esté a punto de perder el invicto. Estamos en el minuto 19. Mete la mano clarísimamente. Sí, nada para Lozano. Nada para reclamar la victoria. Aparte al lado de la jugada. Bueno, 19 minutos. 8-18 hasta ahora el récord de Rochet. Lo que le falta a Rochet es atacar un penal para seguir estirando esta racha, ¿no? Sí. Bueno, el que se prepara es Quintana. El número 21, Ramiro Quintana. En el arco, Sergio Rochet. Lozano, que se agarra la cabeza como diciendo: qué macana me mandé. Y acá hay un alcanza pelota que estaba sobre la tira de García, que se va de lado a lado corriendo para entrar en la espalda del arco de Sergio Rochet, como para ver mucho más de cerca este penal que va a tirar Ramiro Quintana, donde todos están con las miradas sobre el ejecutante y también sobre Sergio Rochet. Hay las conversaciones, hay como una cumbre de jugadores de Nacional con Plaza de Colonia. Ahí Rochet habla con Ramiro Quintana, que le dirá: vas a complicar la vida. Lo va a cerrar, capaz que le dice: mirá que te, soy el arquero que está invicto. Ahí va Rochet, insisto, lo que le falta a Rochet para ser impresionante, que ya lo es, no encuentro objetivo alguno, es atajar este penal de Ramiro Quintana. Los silbidos desde la tribuna. Yo creo que los arqueros en este momento, Rochet, este penal se puede gritar como un gol si lo tapa. Y para Plaza Colonia, por supuesto. ¡Viene Quintana! ¡Gol! ¡Gol! ¡De Plaza Colonia, Ramiro Quintana! De penal, la pelota a un lado, Rochet al otro. Hasta acá llegó el invicto. Ramiro Quintana. Plaza Colonia 1, Nacional 0. Y nada de nervios, bien pateado, suave. A colocar, Rochet se va para la derecha. Quintana eligió, lo miró Rochet. Después que se jugó, toma, para el otro lugar. Gana Plaza. No es que estaba realizándose un partido importante el equipo coloniense, pero bueno, el regalito de Lozano, levantando la mano, jugando una especie de voleibol en el área, le entrega la chance de poder rematar este penal y se acabó con el invicto de Sergio Rochet. Curioso. A Munúa le cortaron el invicto de penal, en un clásico. A Rochet le cortan el invicto de penal. Es el segundo de Quintana en el torneo. Vamos que vamos, el fútbol país. 37 minutos, es córner para Nacional, que va a ser Zavala, va a colocar, va a Rizzo, otra vez va Coelho, va Gigliotti y va Fagundes, busca empatar el partido Nacional. Antes de que se termine este primer tiempo, viene el centro de Zavala, el cabezazo. Coelho, el brasileño Leo Coelho, en las alturas, el golpe de cabeza para empatarlo. Por arriba venía el gol de Nacional. Estoy enamorado, dijo Coelho, y consigue su primer gol con la casaca tricolor. El partido 1-1, y por ahora, hasta el momento, más justo. Y la verdad que entre tanto amor, un beso a la red, es lo que acaba de hacer Coelho, para empatar el partido y para darle a Nacional la posibilidad de hacer justicia con el juego. La jugada de gol la fabricaba Nacional. El fútbol lo imponía Nacional. Simplemente Plaza Colonia estaba en ventaja por aquella macana fantástica y grandísima que se mandó Lozano. Es el primero de Coelho en el torneo. Vamos que vamos, el fútbol país. Viene la pelota larga a la espalda, otra vez de Gracie, viene tres a pisa larga, está el gol. ¡Tres a golazo! ¡Gol! ¡Gol!
de Alfonso Presa, le rompe el arco a Guirín. Ya había avisado en un par de ocasiones, estaba haciendo un buen partido. De la vuelta Nacional, rápida, empezó a afinar la puntería. Nacional 2, Plaza Colonia 1. En carrera lo ponen siempre a Presa y no hay manera de frenarlo. Y acá hace bien, primero engancha, se patina, pero se patina también Gracie y le deja la pelota. Y tenía un compañero que le estaba pidiendo, creo que era Gigliotti, el que le decía: mirá que estoy al lado tuyo, dámela que hacemos el gol. Pero que te la va a pasar. La colgó en un ángulo, reventó la red, la infló absolutamente Presa. Protagonista absoluto en este primer tiempo, Alfonso Presa, de esta victoria Nacional. Sí, sí, sí. Gana Nacional 2-1 porque hizo todo para ganar. Y está así dándose esta ventaja como consecuencia de la jugada que elaboró. Es el segundo de Presa en el torneo. Vamos que vamos. El fútbol país. Va a sacar por parte desde el arco otra vez Plaza Colonia. Le va a pegar el arquero. Nuevamente se estaba observando algo, pero finalmente el árbitro dice siga, siga. Le pega de rojo Guirina. No llega Quintana, no puede para el campo. Queda en los pies del jugador Bahía. Va a correr Treza, queda con el color Ramírez. Ramírez ahora para Felipe Carvalho. Cruza, que queda el número 20, la va a pedir Treza. Va a recibir el tercero por parte de Nacional. Insiste con el Colo. Le va a quedar para Zavala. ¡Golazo! ¡Gol! De Nacional, Zavala, con un gol extraordinario, la frutilla de la torta en la noche, porque la verdad fue un golazo, le pegó Zavala al ángulo, nada que hacer, Nacional liquida el partido, con un gol maravilloso, fantástico, de Zavala, que termina dándole un rédito a este Nacional 2022 maravilloso. Sí, sí, realmente maravilloso, como para iluminar más la noche, para que sea más estrellada. Fenomenal Zavala, qué manera de liquidar un partido. Hacía rato que Nacional lo perdonaba, fallaba en la última jugada, pero esta vez no. La colgó en el ángulo, Didi, qué lindo postre. Postre fenomenal para un Nacional arrollador en el juego y ahora también arrollado en el marcador. Ahora sí, el marcador representa lo que ocurrió en el campo de juego y con un gol espectacular. Che, Zavala vino para hacer este tipo de goles, porque ya van varios, ¿eh? Es el quinto de Zavala en el torneo. Vamos que vamos, el fútbol país. De hecho, Zavala